Queridos amigos, estamos en la fiesta de Asimpro, aquí el 2 de octubre, reunidos los colegas de la música. Estamos con grandes amigos, colegas. Ellos son cultores de la llamada música vallenata o música de acordeón. Aquí tenemos al gran amigo Eder Polo, que nos une una amistad de hace más de 30 años. Su hermano, que Dios lo tenga en su gloria. Ellos son de Maicao. Él es intérprete de la guacharaca con el conjunto de Carlos Vives. Cuéntenos, Eder, ¿cuántos años lleva ya con el patrón Carlos Vives? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ya 27 años con el patrón, llevando nuestra música vallenata y nuestra música por todo el mundo. Gracias a Dios, pues, gran recibimiento en todas partes, gran experiencia, una gran oportunidad tanto para los artistas como para la música. Ayudamos a que el mundo entero supiera lo que es vallenato. Eder, podríamos decir, no sé, corríjame, compadre, que en Colombia podemos hablar antes y después del fenómeno Carlos Vives. Vallenato siempre ha tenido sus etapas, comenzando con Bella, que primero con vallenato con guitarra, claro, pasamos a los populares. Perdóneme, que ahí estuvo Guillermo de Jesús Buitrago en el año 44. Buitrago, Bella, los grandes populares, Villa, Enrique Martínez, Calituyó, Alfredo Tierre, y posteriormente se vino un nuevo movimiento que inventó Eder Romero, Perruga, Bancho Roy, más romántico, más estilizado en el acordeón. Se nota el estudio con esos instrumentos, y posteriormente hemos venido la ficción de Carlos Vives, que ya hoy en otro sonido, ya nuestro primero. Eso de hoy, no sé, pues eso ya quiero $1.000.000. Yo lo que haría, no, pero eso te da estos ritmos. Para si no gane, colombianos, de Romero, de cumbia, todo eso funciona con el rock, con el parte, con el reggae. La verdad que ha funcionado bien el sonido, que Carlos de la y la provincia de Rey. En Colombia siempre se han preguntado muchos músicos, ¿Carlos Vives lo podemos encajonar dentro de la música vallenata o Carlos Vives es un artista crossover? ¿Cuál es el estilo de Carlos Vives? Yo creo que Carlos es más una fusión, vallenato tradicional. Hay una discusión grande que es el vallenato tradicional, que es muy diferente al vallenato que suena ahora. Ya hablando del vallenato tradicional, porque el vallenato tradicional está constituido por cuatro ritmos: el paseo, la puya y el son. Hoy en día los muchachos no tocan paseo, ni tocan merengue, ni tocan son, ni tocan paseo rápido, ni tocan puya. Ahora es ¿cómo le llaman a eso? Ritmo, chacleteo, ¿cómo le llaman a eso? Chacleteado, sabrosura, o sea que ya esa música vallenata que escuchamos en los años 70, que en los discos decía son, paseo, merengue, puya, eso se acabó. Sí, ya ha cambiado. Y Carlos, pues lógicamente, él no es vallenato, eso está más que claro. Vallenato cuando tocamos en tarima, la peñaguatera, el canto de la seca, La Hamaca Grande, Alicia Adorada, no importa que esté fusionado con otro ritmo, que mantiene la esencia del vallenato, que es la guacharaca, acordeón, vallenato, como el de Egidio Cuadrado, que se ha perdurado con su raíz de vallenato. Muy bien, Eder Polo de la dinastía de los Polos de Maicao, ¿no? Bueno, 27 años acompañando al patrón Carlos Vives. Tengo que saludarlo porque han hecho mucho por nuestra música colombiana. Y tenemos aquí al amigo Juan Pablo Araujo. Bueno, cuéntenos, compadre, de su vida y obra musical. Bueno, yo vengo desde Tumaco. Tumaco, hace Nariño. 40 años. Tumaco, Nariño. Yo empecé como baladista por allá por los 77 que yo llegué aquí a Bogotá, y la balada comenzó a caer y me tocó empezar a estudiar otros géneros porque tenía que ganarme la vida. Ahora estoy incursionando con el género vallenato. Sí, tenemos un disco pegado ahí con mi compadre y gran amigo de Tico Jamaica, Rey Vallenato del 2006, y tenemos ahí un disco pegado que se llama Dame tu Amor. Vea esto, entonces podemos decir que la música que llamamos en Colombia vallenato o de acordeón ya se cultiva en muchas partes del mundo. No, imagínate que el género vallenato está internacionalizado ya, lo cantan en Venezuela, lo cantan, lo tocan en Europa, lo están cantando. Imposible que nosotros los colombianos, todos nosotros los colombianos que tenemos esa sangre vallenata, pues, ¿sí? Imposible que nos vamos a olvidar del vallenato, que es una música autóctona de aquí de Colombia. Bueno, muy bien, sigamos aquí, Eder. Experiencia para resaltar, 27 años con Carlos Vives. Eso, ¿cómo ha sido esa carrera? ¿Por qué Carlos Vives ha sido considerado uno de los grandes músicos en Colombia por su trabajo? ¿Por qué? ¿Por la propuesta musical? ¿Por mantener un grupo estable? ¿Por qué? Historias para contarle a sus hijos, a los amigos, ya bueno, de guardado. Y bueno, y Carlos, pues, entonces le acompañaban a las 8 a inventarse, a la casa de las lagos. Eso también fue colectivo, porque ellos ustedes se reunían en la Sierra León, por allá, entonces era algo colectivo, ¿no? Todo el mundo aportaba. Un equipo. Claro, la idea de Carlos no aportarse para efectivamente sonar a los que tenían, porque las ideas no. Bueno, hemos logrado llegar, ustedes mantienen la misma línea, ¿no? Siguen grabando, tocando y haciendo conciertos, mirando por todo el mundo. Bueno, vamos. Eder tiene un proyecto ya personal que se llama La Región, no es la provincia, La Región. Cuéntanos un poquito, amigo Eder. Bueno, La Región es una agrupación de fusión también. La base nuestra es el vallenato tradicional. Hemos venido elaborando con rumbias, con cordos, sobre todo con la música colombiana. Trabajando por México, ahí tocando, buscando los propios sonidos, de eso se trata, no buscar que ponerse a trabajar con música, que cada uno pone música, que cada uno visualice lo que realmente quiere. Bueno, amigazos, agradezco mucho el testimonio para Maicao. Agradecemos mucho esta reunión de amigos. Muchas gracias.